Vamos con más noticias. Un caso judicial es noticia en Baranoa Atlántico. La policía capturó a un hombre como sospechoso del homicidio de su pareja. Sin embargo, nuevas indagaciones apuntan a que sería la amante del acusado la autora del crimen. Bernardo Sanabria con la información. Andrea, en primera instancia, como usted lo señala, la investigación adelantada por las autoridades arrojó la captura de este hombre de 33 años. Luego, las autoridades dan un giro, pero para que nos explique más, tenemos aquí al comandante de la Policía Metropolitana de Policía de Atlántico, el coronel Henry Jiménez. ¿Cómo da este giro la investigación y cómo vinculan al amante de este señor en la investigación? Muy buenos días, coronel. Buenos días, sí, Bernardo. Digamos, en desarrollo del plan choque, construyendo seguridad, la seccional de Policía Judicial del Atlántico logra la captura de dos personas. Inicialmente, una de ellas estaba sindicado de feminicidio agravado. La investigación da un giro teniendo en cuenta que esta persona tuvo una riña, la hoy occisa tuvo una riña con la amante de este del compañero sentimental. Inicialmente, en los videos aportados por la comunidad, y que son materia de, digamos, fueron fundamentales en la investigación, se logra un giro, ya que medicina legal, al revisar el cuerpo, determina que la causa de la muerte de esta mujer es por el golpe sufrido en la cabeza. Muchísimas gracias, coronel. Y así, estas dos personas se encuentran capturadas, la mujer por el homicidio preterintencional en este caso, y el hombre también capturado por violencia intrafamiliar. Estaremos atentos a esta investigación. Le voy a dar el dato de la temperatura a esta hora, Felipe y Andrea. 33 grados de sensación térmica en Barranquilla, un calor impresionante. Bernardo Sanabria, Noticias RCN, desde el municipio de Soledad.